Las características principales del aserradero Dos Carranos, primero es un poco la antigüedad, data del año 1922. Después son las máquinas que están todavía en funcionamiento, que son una sierra y una cepilladora que funcionan movidos por la energía producida por el agua. Y esta energía se produce con una noria que destaca principalmente por el tamaño y por cubos. Es decir, que para aquellas personas que no lo sepan, el agua cae dentro de unos cubos, dentro de la noria, y con el peso del agua se produce el movimiento que hace que a través de unos ejes y de unas poleas giren las máquinas. Y aquí se hacía todo el proceso completo de madera, desde coger la madera, los troncos, en las montañas gallegas, las montañas del alrededor, hasta traerlas aquí al aserradero y aquí todo el procesado, es decir, desde el corte de las piezas hasta el montaje final, pues, de carros, de ahí viene el nombre de carranos, montaje de puertas, ventanas, pisos, muebles, bueno, cualquier cosa que se ocurriera que se podía hacer con la madera, pues aquí se construía. Mi abuelo no la quiso, porque dice que llegaba bien el día para trabajar, y entonces no quiso la electricidad. Después mi padre continuó lo mismo, y entonces cuando faltó mi padre, yo puse la electricidad. Pero eso fue mucho, mucho después de esto, mucho después de la... que funcionó esos años todos sin electricidad.